La noche del 12 de marzo del año 2024. Ernesto Jiménez tuvo su segundo viaje astral. Esta vez se sentía más sólido. Cuando esto sucedió, el chico durmió en su habitación, se relajó y en un instante simplemente se encontraba flotando en el espacio. Esto es un viaje astral. Estoy en otro cuerpo, dijo Ernesto, al mismo tiempo que veía su vehículo físico recostado en su cama. Y después de pensar un poco, decidió explorar más allá de su habitación. Primero recorrió su casa. Al principio parecía extraño porque Ernesto quería trasladarse caminando, pero necesitó poco tiempo para darse cuenta de que no era necesario. Solo bastaba con decidir mentalmente a dónde quería ir y sucedía. La herramienta principal en esta experiencia era la mente, si se le podía llamar así, porque ni siquiera estaba vinculado con su cerebro. Era una conciencia independiente de su cuerpo físico. De pronto, una extraña alegría le invadió. El sentido del asombro llegó a él. Es como esa sensación que siente el niño al conocer algo nuevo, aquello que Ernesto veía simple y cotidiano en la vida física, aquí era digno de admirarse. Todo era más bello, más claro, más brillante. A Ernesto le llamó la atención algo en particular que estaba en su cocina. Una flor naranja en una maceta que tenía cerca de la ventana. Se acercó para observarla y se dio cuenta de que poseía como una especie de energía alrededor que indicaba que tenía vida. De pronto sintió un movimiento extraño en su pecho, un impulso de querer volar más lejos, de sentir la libertad, salir de su casa y explorar el mundo. No dudó ni un segundo en pensarlo cuando su cuerpo comenzó a moverse despacio para salir de su casa. Por alguna razón, Ernesto sabía que no era necesario usar la puerta, así que se dispuso a cruzar la pared de su casa como un fantasma. Cuando su cuerpo astral tocó la densidad de la pared, pudo sentir una vibración que indicaba los límites del objeto. Una sensación que nunca antes había experimentado. Comenzó a elevarse por el espacio, cruzó su casa y luego vio su calle. Incluso vio aquella pelota verde que se le había ido al techo en una ocasión jugando con sus sobrinos. Todo era tal cual como lucía en el mundo físico. Podía ver algunos carros transitar por la noche, los árboles moviéndose. E incluso sentir el viento. De pronto Ernesto ya se encontraba volando muy alto, aproximadamente a unos 100 metros de altura. De allí ya se veía gran parte de la ciudad, pero notó algo extrañísimo, y fue la inmensidad del espacio. Nunca había estado tan separado de algo sólido. En un espacio donde no había nada, solo el aire. Miraba al cielo y le invadía la inmensidad de todo. Con esta nueva percepción tenía un sentimiento de gratitud, de grandeza, llegando a su mente inevitablemente la pregunta, ¿hasta dónde puedo llegar? De nuevo, Ernesto sintió un movimiento muy fuerte en su pecho, haciendo que su conciencia se sumergiera como en una especie de túnel que lo llevó de inmediato a otro sitio. Un lugar totalmente diferente. Parecía como un paisaje. Algo en su interior lo trajo a ese lugar. Era precioso. Había un gran río, muy caudaloso, lleno de vida y árboles en su alrededor.
Ernesto decidió echar un vistazo, así que dio la orden mental de moverse y así sucedió. Rápidamente se acercó al río. Era sumamente divertido y placentero hacerlo. Viajaba a toda velocidad. Al ver que el agua estaba muy cerca, estiró su brazo para tocarla con la punta de sus dedos. No solo era el tacto, como que había algo más, una profunda comprensión de la vibración del agua. Era algo fascinante y lo disfrutaba muchísimo. Ernesto no quería que esta experiencia acabara. De hecho, se había olvidado por completo de su cuerpo físico. Al avanzar, notó que más adelante había una gran cascada. Se detuvo a observarla y el agua era particularmente bella. Ernesto podía notar todo su movimiento con claridad, como en cámara lenta. Algo así como si su conciencia absorbiera más de todo. Luego sintió la brisa del agua traspasar su cuerpo, ahí flotando en el espacio, frente a la majestuosa cascada. Extendió sus brazos y en un soplo sintió toda la existencia. Al sentirse satisfecho por la experiencia, tuvo una sensación de que esto era todo por esta noche. Su cuerpo sintió un jalón en su espalda baja, como si fuera un llamado a regresar al mundo físico. Solo se soltó y de manera automática regresó, depositándose suavemente y en sincronía, encajando a la perfección con su cuerpo dormido. Al poco tiempo, sintió esa sensación de movilidad, acompañado de una pesadez propia de la densidad física. Ernesto abrió sus ojos y lo primero que hizo fue sonreír. La vida no era como la había imaginado. Por un largo rato, Ernesto se quedó acostado, repasando una y otra vez lo ocurrido esa noche. Luego volvió a ver su reloj. Son las 7:11. Recordó que es su primer día de empleo como fotógrafo. Y como es habitual, se levantó, se bañó y se sentó a desayunar. Mientras comía, algo le llamó la atención a su lado. Era aquella flor naranja que tenía y que vio en la noche. Se acercó y se dio cuenta de que brillaba increíblemente bien. ¿Cómo es que no lo noté? Dijo en voz alta. ¿Cuánto tiempo he estado aquí y no me había dado cuenta de lo hermosa que eres? Ernesto estiró su mano y acarició la flor. Estaba percibiendo cosas que antes no. El mundo extraordinario está frente a ti, frente a todos. Solo es cuestión de ver el mundo con otros ojos, los ojos de la conciencia. Esta historia continuará. En el siguiente capítulo, Ernesto tendrá un encuentro con un hombre misterioso que parece ser más de lo que aparenta, además de que tendrá que lidiar con la muerte. Un capítulo que no puedes perderte por este canal. Gracias y nos vemos pronto. Si deseas apoyar este canal, puedes hacerlo a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido.